De formación en acción. Ya saben que venimos los centros de capacitación para el trabajo a informarles, a platicarles qué es lo que sucede, cuáles son los cursos que se imparten, pero hoy estamos estrenando una nueva, llamémosle sección, una nueva forma. Bueno, vamos a invitar a personas que también tienen que ver de alguna forma con lo que es la educación en nuestro país, cómo apoyan estos procesos de formación tanto para alumnos como para profesores. Así es que hoy viene Edumanía. Edumanía, que ya nos contarán de qué se trata. Para ello invitamos a Lorena González Bosco. Bienvenida, Lorena. Gracias. Y aquí tenemos a mi izquierda a Daniela Esquivel, que también juntas nos van a platicar, a introducir a lo que es esto de Edumanía y nos van a generar también así como la emoción de entrar a conocer su proyecto. Muy bien, pues vamos iniciando. Lorena, cuéntanos, Edumanía, ¿sí se oye así como qué? Como, ¡ah! ¿Qué es esto? Pues sí, un poquito. Bueno, nosotros somos una iniciativa ciudadana que iniciamos en el 2015. Pues nos asociamos una serie de profesores universitarios y de nuestros alumnos, ¿no? Con un objetivo claro que nace de una preocupación constante que era la educación. Y una preocupación por los docentes de la educación básica. Que tuvieran herramientas que les permitieran hacer mejor su trabajo, pero sobre todo valorarlos. Sí. Valorar su trabajo del día a día, porque nosotros los docentes universitarios pues ni remotamente enfrentamos las situaciones que enfrentan cotidianamente los docentes de educación básica. Claro. Entonces, pero sí tenemos cosas que aportarles, ¿no? Cuéntame un poquito qué tipo de docentes, qué tipo de profesores universitarios se congregan para hacer esta propuesta. Pues mira, somos básicamente profesores de la UNAM. Ajá. Y de la Ibero, sí, ¿no? Que nos hemos reunido para decir qué podemos aportar a los profesores de educación básica. ¿En qué disciplinas? Tenemos arquitectos, tenemos veterinarios, tenemos historiadores, tenemos comunicólogos, ¿no? Y tenemos pedagogos. Multidisciplinario, que es lo más psicólogos importante. También tenemos. Claro. Entonces, pues todos juntos, ¿no? Aportando nuestras ideas. Hemos politólogos también por ahí, aportamos nuestras ideas para decir cómo podemos ayudar a los docentes, cómo les podemos dar herramientas para que hagan mejor su trabajo día a día, ¿no? Para que tengan mayores posibilidades para formar a sus educandos. Entonces lo que hicimos fue hacer un podcast, fue lo primero que se nos ocurrió. Hacer un podcast donde hiciéramos pequeñas cápsulas que pues el profesor podía consultar, podía bajar, ¿no? Si así lo deseaba, y lo podía escuchar cuando quiera. Y lo puede bajar actualmente. Y lo podía bajar sin problema alguno y oírlo donde quisiera y en el momento que quisiera. Entonces teníamos al principio que lo hacíamos en audio, decíamos completo o en pedacitos, podías escuchar todo el podcast completo o solamente llevarte esa parte, ¿no? Del podcast. Excelente. Que te interesa, porque a lo mejor de los temas que nosotros abordamos nada más te interesan uno o dos y no te interesan los demás, entonces bueno, ya nada más bajas tu pedacito y ya te lo llevas y lo escuchas pues en cualquier lado, que eso es lo interesante, ¿no? Claro, también claro. Que nos permiten hoy estas tecnologías de llevarnos, ¿no? Los contenidos que queremos apreciar pues de manera portátil, ¿no? Y usarlos y escucharlos en el momento que así lo requiramos o podamos.
Excelente, porque eso es el poder tener percepciones diferentes. Finalmente, un maestro de educación básica tiene acceso a determinadas informaciones que la propia SEP produce. Sin embargo, es interesante encontrar estas alternativas, estas ofertas, en donde, bueno, vamos a ver qué percepciones hay desde la universidad, por ejemplo, cómo los universitarios perciben o visualizan estos procesos formativos, válgase, formales, ¿no? Entonces, es interesante, pero no solamente en cuanto a lo estrictamente educativo, digamos. Más bien, el concepto es que lo educativo contempla muchísimos aspectos. Muchísimos. Entonces, este podcast es muchísimo más rico que un proceso de lectoescritura o de cómo abordar la historia, sino qué pasa con los perros, por ejemplo, como mascotas, ¿no? Pero tenemos, tiene que ver con con la cuestión formativa. Así es. Tenemos varias secciones. Primero tenemos cuatro ejes, que es donde, que rodean nuestras secciones, ¿no? Uno es educación para el consumo, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad de consumo, hay que educarse para vivir en ella lo mejor posible. Claro. Otra que tiene que ver con la alfabetización mediática, es decir, ¿cómo estamos recibiendo todos los mensajes que estamos recibiendo a través de los medios de comunicación? ¿Los estamos entendiendo? ¿No los estamos entendiendo? ¿Cómo nos están influyendo? ¿No? Claro. Hay que tener un sistema de decodificación para poderlos comprender de la mejor manera. Otro que es fundamental, que tiene que ver con la educación para la paz. Tenemos que apaciguarnos, ¿no? Entonces siempre decimos que si hay paz en la casa, el siguiente paso es la paz mundial. Puede sonar esto un Excelente. Poco tópico, pero estamos es como efecto totalmente dominó, ¿no? Convencidos de que si hay paz en los hogares, claro, pues seguramente va a haber paz en la sociedad. Así es. Y un último, ¿no?, que tiene que ver con la promoción, no por eso menos importante, que tiene que ver con la promoción de la lectura. Es decir, nosotros podemos formar no necesariamente en las instituciones, los libros, en el formato que sea, ¿no?, porque hoy hay muchas posibilidades, siempre nos acercan al conocimiento o nos inspiran, ¿no?, a través de la literatura. ¿No? De la literatura me refiero a las novelas, ¿no? Entonces, nos interesan mucho estos cuatro ejes, ¿no?, que son los ejes transversales que atraviesan todas las secciones del podcast. Uh-huh. Entonces, dentro del podcast pueden encontrar contenidos que tienen que ver con evaluación, que le hemos llamado métrica educativa. Pueden encontrar contenidos con la miscelánea pedagógica, ¿no?, que es, sí, ya esa sí es una sección muy, muy, muy pedagógica, ¿no?, con teorías de enseñanza y aprendizaje, muy bien explicadas por quien lleva esa sección. Pueden encontrar una sección que tenga que ver con educación digital, ¿no? Cómo entender todo este mundo que nos está pasando por encima a todos los maestros de las redes sociales. A una velocidad acelerada. Y podemos hablar a nuestro favor, no en contra, sino a nuestro favor. Eso es lo que hacemos en esa sección. Educación para la paz, por supuesto. Uh-huh. Para hablar de cómo crear relaciones armónicas y entender a la violencia, porque creo que también el problema de la violencia es que a veces no la hemos verbalizado lo suficiente como para entender en qué momento estamos siendo o no violentados, ¿no? Claro. Y eso es lo que contribuye a la educación para la paz. Y tenemos una sección que nos gusta mucho porque justamente habla de la reivindicación del maestro, ¿no?, de lo que es por dentro y por fuera, que es imagen, imagínate bien, ¿cómo queremos ver nosotros a los maestros? Queremos ver maestros sanos, física y emocionalmente. Claro, ¿y cómo quiere verse el propio maestro? ¿Y cómo el propio maestro se quiere se ver percibe. Así? Y sintiéndose orgulloso de lo que hace. Así es. Para nosotros es importante que todos los maestros de este país se sientan de cualquier nivel muy orgullosos de lo que hacen. Claro. Y sabiendo que son agentes de cambio. Si ellos no se la creen, pues menos vamos a poder avanzar en el... Es como el actor, ¿no? Es como el actor en el teatro de... En el arte teatral, finalmente el actor tiene que creerse el papel que le toca representar y será mucho más convincente. Finalmente un profesor es también toda una imagen que viene, cargada de toda una experiencia, de todo un aprendizaje y de todo un cúmulo de conocimientos y cultura que se representa en el escenario de intercambio con la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y de eso nada mejor te lo puede decir la maestra Esquivel, que es la... Vámonos con la maestra Daniela Esquivel, para que nos cuente cómo fue que se insertó en esta idea maravillosa de Edumanía.
Pues la invitación fue doble. Primeramente a participar dentro del Zumboni como escritora y directora de una de las obras. El Zumboni es una iniciativa que tiene Edumanía para promocionar la parte de la educación hacia las mascotas y nos fuimos por la parte teatral. ¿Cómo podíamos acercar a través de una historia teatral al público a este conocimiento de las mascotas? Y subsecuentemente, pues la invitación a participar en la sección de imagen, imagínate bien, que a mí me ha encantado, porque justamente esta parte de reencontrarte contigo como profesor en el aula me pareció fascinante desde el sentido espacial primeramente. O sea, fue una reflexión muy profunda de entender cuál era. Uno piensa en la imagen y a veces se pone uno un poco como difícil, ¿no? Pensar que es una cuestión solamente estética. Claro. Y no es solamente la parte estética, es una cosa muy integral. Cómo estás adentro, cómo estás afuera, cómo te sientes en el espacio, a veces hasta el hecho de poder estar respirando bien o no. Ahorita, por ejemplo, que tenemos una contingencia tremenda, yo digo, ¿cuántas horas pasan los profesores hablando? Muchas veces, ¿no? Y ¿qué pasa si pueden o no pueden tomar agua? ¿Cómo ellos manejan su cuerpo? ¿Cómo se relajan también? Las tensiones que acumulan a lo largo del día. Entonces, toda esa comunicación que deben de tener ellos también con su cuerpo, aprender a escuchar al cuerpo. Parece una cosa muy fácil, pero es algo que se va aprendiendo, no es una cosa que se da naturalmente. Nos cuesta a veces trabajo porque también la dinámica de la sociedad en la que vivimos a veces nos acalla muchas de las cosas que sentimos, ¿no? Y cómo puedes manejar eso a lo largo de 6, 8 horas, un dolor de cabeza. ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Cómo lo puedo? Y aprender a comunicarlo con los alumnos, porque a veces pensamos que no podemos tener ciertos permisos, ¿no?, de comunicarlo, cuando ellos también a veces te facilitan que tú les digas, bueno, hoy vengo un poco mal de la garganta, podemos cambiar un poquito la dinámica, o voy a estar tomando agua continuamente, en fin. Creo que abrir esos puentes de comunicación es lo que a mí me ha parecido muy, muy hermoso del trabajo de Edumanía, porque no se queda solamente en algo formativo lejano. Trata de integrar todo lo que es uno internamente como sociedad a partir de la educación. No se divorcia nada, todo está integrado. Sí, sí, sí. Esto tiene que ver mucho también con el lenguaje, el poder desarrollar esta habilidad que tenemos como seres humanos de comunicar a través de distintas formas del propio lenguaje corporal, del lenguaje hablado, del lenguaje escrito y la emoción. Como que están las dos vinculadas, y esa emoción es la que más hemos reprimido. Yo no sé si hay una relación entre la promoción de la lectura con las emociones, con la formación o la educación de nuestras emociones, el que yo pueda expresarlas, el que yo pueda comunicarlas de la mejor manera. Sí, totalmente. Bueno, esa fue otra parte también donde yo me integré muy bien, o sea, me sentí muy bienvenida, no vale la redundancia, en Edumanía por la parte de la promoción lectora, que es otra de las áreas que yo trabajo. Y a mí me pareció también fascinante desde algo tan concreto como era recomendar un libro. Pero eran recomendaciones sumamente personales que se volvían muy apasionadas para la persona que las estaba recomendando, porque era algo que les había transformado. Y había una verdadera miscelánea de recomendaciones, y uno decía, ah, yo también lo leí, pero a mí no me pasó eso, o yo dejé inconclusa la lectura, pero la voy a retomar. O hay un vínculo muy profundo de las emociones con la lectura. Claro. Y empieza desde muy temprano. ¿Cómo relacionas tú la literatura en tu vida? ¿Fue una formación obligada? ¿Tú te acercaste? ¿Había libros en casa? ¿No había libros? ¿Te permitían acercarte a ellos, por ejemplo? ¿No? Muchos crecimos con las enciclopedias en la casa y las veíamos, pero ¿qué tanto podíamos tener contacto, ¿no?, con ellas? ¿Podías
yo fui muy afortunada y tuve unos abuelos muy permisivos y nosotras hasta creo que las coloreábamos. Y ellos nunca dijeron nada y la verdad es que eso nos, para bien o para mal en algunas familias, a nosotras nos hizo unas lectoras ávidas porque entramos por la parte de la imagen de una enciclopedia y después ya te quedabas leyendo, ¿no? Entonces, en mi caso fue muy afable y eso es lo que yo he tratado de compartir con todas las personas con las que he querido comunicar este proyecto, que la literatura y la lectura es un proceso afable, no se tiene por qué sufrir. Tiene que ser algo agradable y tenemos que encontrar otras formas de acercarnos a ella, que no sea solamente el aula o la parte educativa, ¿no? En el salón de clases o me dejaron leer esto, sino cómo nos estamos integrando también como familia al evento de la lectura de una persona, en este caso desde que somos pequeños, ¿no? Cómo lo está viviendo la familia completa. Claro. Así es. Pues sí, para esta motivación a la lectura, una de las actividades que realizan es el Recomiéndame un libro, donde en este caso las conocimos a ellas porque llegaron al CECATI 127 justamente a hacer algunas actividades en torno a fortalecer el proceso de formación que nosotros llevamos en el CECATI. Entonces llevaban una cabina que se llama Recomiéndame un libro. Y yo me acuerdo que yo pasaba y decía, ¿cuál voy a recomendar? Porque yo tengo que pasar a la cabina, pero ¿cuál voy a recomendar? Y no sabía cuál había sido el mejor, el que yo quería que ustedes, los que accedieran al podcast, recomendaran. No sabía, tenía que ser uno que impactara. Estaba dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y finalmente creo que recomendé La Caverna de Saramago, que es un libro que me impactó mucho y emocionalmente trata uno de transmitir esas mismas emociones. Cuéntenos de esa cabina. Bueno, esa es una cabina que llevamos a veces a los eventos que nos invitan, en este caso que fue en el CECATI 127, me parece que fue hace 2 años. Algo así. Si no mal recuerdo. Sí, sí. Y lo que van pasando en esa cabinita y van recomendando su libro, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa? No queremos estas grandes recomendaciones, hasta enciclopédicas a veces, ¿no? Y con el gran crítico, ¿no? O con el gran promotor de la lectura, que son muy buenas, ¿no? Sin duda. Pero, ¿cómo vas a acercar a la gente a leer? Acaban de salir las cifras, ¿no? De cuántos libros leemos los mexicanos. Pues no son nada halagüeñas. Entonces, si nuestra iniciativa es a partir de la ciudadanía, tenemos que ser los propios ciudadanos los que nos recomendamos los libros. Y eso ha sido maravilloso porque no solamente es el literato, ¿no? O el que escribe una crítica sobre un libro o una reseña el que recomienda. No, llega el ingeniero en informática y dice, yo leí tal libro, Momo, y me gustó por esto y esto y esto y esto. Y luego te llega una persona de intendencia y te dice, no, pues yo leí tal libro, porque todos leemos de alguna manera, todos siempre. Leen, y entonces él te recomienda, entonces, ¿cómo? Si él leyó también. Es esta parte de la identificación con el otro, de que si él lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Es una motivación, digamos, natural que tratamos de formar ahí en Edumanía para que la gente lea, pero lea a partir de las recomendaciones de sus pares o de quienes no son sus pares, claro, también, ¿no? Claro. Pero que lo hacen y te podrían motivar a hacerlo. Consideramos que la lectura siempre es esta fuente de conocimiento y de creatividad que no se debe de agotar, ¿sí? Porque si nosotros de repente no podemos acercarnos a un curso que quisiéramos tomar, siempre hay un libro, siempre hay un manual. Y entonces lo tomas y ahí empiezas a resolver tu problema de conocimiento. Si no podemos ir a la escuela, por la circunstancia que sea, siempre está la lectura. Nosotros conocemos grandes autodidactas que nunca pisaron la escuela y lo único que tenían son libros, ¿no? Así es. A mí muchas veces me dicen, ¿quieres ver la riqueza de una familia? No son los coches que tienen afuera, entra a ver su biblioteca. Y es ahí donde hablamos de la calidad de los seres. Sí, así es. Y claro, que los libros estén movidos, ¿no? También eso es importante. Sí, que no estén llenos de polvo y que combinan, ajá, con los sillones, ¿verdad? Exacto, porque sucede. Claro, ¿verdad? Que sí sucede. Entonces, pues, ¿qué nos interesa? Que la gente se acerque, se forme como quiera, como sea. Exacto. Pero que los lleve a ser siempre mejores personas, ¿no? Entonces,
Claro que Edumanía, ¿no?, estuvo centrada y sigue siendo centrada en los profesores de educación básica, ¿no?, porque ellos son los principales agentes que pueden lograr el cambio. Nosotros tenemos mucha fe en los profesores de este país, en los maestros de este país, y pedirles que se la crean, ¿no?, que se sientan bien, que están haciendo un trabajo dignificante para todas las sociedades, no nada más para la nuestra, la mexicana, ¿no? Un maestro tiene que volver a tomar ese lugar de gente de cambio. Exacto. Y no solamente tomar ese lugar de gente de cambio, sino tener esa responsabilidad de hacerlo. Sí, volvemos maestros memorables. Exacto. Ese maestro que yo recuerdo a mi maestro, que me dejó marcado, a veces por una sola frase, pero que resultó importantísima. Y aquí decías, el formarse como quieran, pero eso es bien complicado. Cuando tú dices, como tú quieras, y como yo quiero, si nunca me he preguntado cómo quiero aprender, cómo quiero saber, qué quiero saber. Esto tiene que ver con algo que mencionaba también de educación en el consumo o formación para el consumo. Nosotros leemos, decía alguien, no recuerdo quién, pero decía, es que sí leemos, y mucho, y todos los días, todo el tiempo estamos en el celular, por ejemplo, leyendo, pero ¿qué leemos? ¿Y qué es lo que yo en realidad quiero leer? ¿Qué decisión tomo en cuanto a mi consumo de, llamémosle, aprendizajes de lectura? ¿Hacia de dónde lectura, voy? De lectura, de cine, de televisión, de teatro, ¿no? Entonces, bueno, tienes que formarte, ¿no? Como, como un buen consumidor. Vivimos en una sociedad de consumo. También negarlo no tiene ningún sentido, ¿no? Claro. Si ya estamos ahí, vamos a sacar el mejor partido. Bueno, todo este tiempo que hemos trabajado con la cuestión de medios de educación, yo me acuerdo cuando empezamos había una satanización absoluta de no, la televisión. Bueno, no, espérame, la televisión tiene cosas maravillosas. Así es. Pero hay que saberlas escoger y darles un propósito educativo. Y entonces ahí vas a ver que cambia todo el panorama sobre el uso de los medios, ¿no? Entonces por eso también estamos bien atentos, ¿no?, a formar en procesos de alfabetización mediática, ¿no?, y darle esos procesos a los maestros, ¿no? Nos es fundamental que vayan utilizando los medios de comunicación a su favor. Creo que los mensajes que están ahí, nosotros nos llama mucho la atención, por ejemplo, y el reggaetón. Nos cuesta mucho, ¿no?, el reggaetón a nosotros, quizás por generación, no lo sé. Pero ¿cómo le hemos sacado partido al reggaetón para entender ciertas realidades a partir del reggaetón? Claro. Y de repente podría no gustar. ¿Cómo utilizas el reggaetón para enseñar? Claro, porque trae un contexto social y de ahí podemos partir a otros saberes, ¿no? Entonces, esas son el tipo de recomendaciones como las que hizo la maestra Esquivel, el tipo de recomendaciones que le damos a los... Es algo complementario. Nosotros solamente complementamos, damos un punto de vista fresco, ¿no?, sobre las cosas que vemos en educación y que no necesariamente están abordadas en las instituciones, que bastante labor hacen para la formación de los docentes, pero siempre tiene que haber otros caminos, ¿no?, y que sobre todo el maestro sea consciente de la importancia que es formarse como docente por la responsabilidad que implica estar frente al grupo. Había por ahí, leía no hace mucho, ¿no?, que decía de un chico de bachillerato en una preocupación sobre su aprendizaje de las matemáticas. Ajá. Y había tenido un maestro muy malo. Entonces el chico estaba muy preocupado, ¿por qué le confiaron a este maestro esta clase que es fundamental? No podemos ser oídos sordos a los alumnos. Exacto. Y en esa parte de no ser oídos sordos, es en esta responsabilidad de que nosotros representamos ese saber que le va a significar un futuro a veces profesional. Si tú enseñas mal las matemáticas, si tú enseñas mal la lectura y la escritura, no vas a tener literatos, no vas a tener periodistas, no vas a tener científicos. Hasta fobias puedo crear. Hasta fobias puedes crear, ¿no? Nosotros hemos tenido, por las entrevistas que hemos hecho en los podcasts, que por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en términos de alfabetización, llegan los alumnos y la Facultad de Ciencias tiene que dar un curso especial para que entiendan los textos científicos. Y uno dice, ¿cómo es que? A ver, espérame, ¿cuándo fue que dejamos que no entendíamos los textos científicos? En algún momento del camino nos hemos perdido donde un chico de bachillerato no comprende textos científicos y cuando llega a la licenciatura, pues tiene que pasar como por este proceso de alfabetización nuevamente para entender los textos científicos. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el
tiempo anterior, ¿no? De la educación básica y la media superior, dejaron de leer textos científicos, comprenderlos. Claro. Por eso no podemos abandonar la lectura. Claro. Y el fomento a la lectura, ustedes en todas las materias. Claro. No, no, claro. No es exclusiva de lengua y comunicación, digamos. Sí, ¿sí? Eso, perdón, eso es algo que es muy importante porque de repente se nos, como que queremos separar las cosas como por contenedores, ¿no? Las lecturas que debe de tener uno en la primaria, las de la secundaria, las de el bachillerato y las de la educación superior. Y se nos olvida que toda formación es un camino que va siendo integrado a nuestra vida, ¿no? Ahorita tenemos una experiencia muy, muy, muy significativa de alguien que se acercó a nosotros y a nosotras, ¿no? Y nos decía, a mi hijo de sexto de primaria le dejaron leer Un mundo feliz de Aldous Huxley. Uh-huh. Y yo me acuerdo que yo lo leí hasta el bachillerato y estoy atacada y siento que no es una lectura que deba de leer ahorita mi hijo y no sé si lo vaya a entender. Y al final lo que se propuso fue algo fantástico que fue, ¿qué te parece si todos los que estamos, o esa familia que está involucrada con este chico de sexto de primaria, ¿por qué no hacemos la invitación a hacer todos la lectura y hacemos un picnic para comentar? Y la familia completa se ha integrado a la lectura, unos ya lo habían leído, igual en el bachillerato, otros jamás, y todos andan con su libro y está el entusiasmo de participar en este picnic próximamente para ir a comentar qué fue lo que cada uno leyó. Y entonces ahorita escuchando a Lore hablar de esto, yo decía, bueno, ¿qué tan significativo y cómo se integra esto a tu vida en una formación científica futuro? El haber leído a Huxley en algún momento de tu vida, acompañado además de tu familia, que te va a comentar, me gustó, no me gustó, lo abandoné, me encantó, ¿y qué es lo que piensas? Porque a veces la lectura piensa uno que es un acto como muy solitario, ¿no? Uh-huh. Porque uno está con su libro y ya, ¿no? O a veces también muy forzado porque te dejan leerlo y lo tienes que ir a comentar, ¿no? Yo creo que también algo que te dan las redes y que te dan estos nuevos medios es mucha imaginación. O sea, hay que usarlos a nuestro favor. ¿Cómo se integra a través también de las imágenes? ¿Qué imágenes ya se conocen del libro? ¿No? ¿Qué podemos llevar para ese día? ¿Cómo lo podemos complementar? Se crea un evento en Facebook, invitamos a alguien, vamos a tomar fotos, las vamos a subir. Integrarnos al lenguaje que tienen ahora los chicos, no hacerlo tan árido. Claro. Porque hay una posibilidad enorme de formas en donde nosotros podemos motivar a la lectura. Así y es. No separar el hecho de que este chico en un futuro va a tener dentro de su engranaje formativo una lectura científica de ficción. Así es. El otro día venía para acá justamente y adelante venía un chico hablando por celular y le estaba diciendo a alguien, es que el ¿cómo se llama en Twitter cuando sacan la frasecita? La frasecita que vamos a manejar es lectura Getty. El hashtag lectura Getty. Bueno, no sé cómo se pronuncia Get, pero lectura Get. Y ahora esa es la lectura que vamos a estar analizando durante este mes. Y entonces ahí es donde vamos subiendo. Ahí se me abrió así como un panorama. Y dije, claro, claro. Esa es otra forma en que tú puedes invitar a esta lectura colectiva. Y son visiones colectivas. Es interesante porque hoy no solamente la lectura científica, sino la lectura en general se ha perdido como esta, la práctica del análisis, ¿no? De la observación, es difícil para un profesor decir, vamos a leer este libro de 50 páginas. ¿Todo? ¿No? Trae bonitos. De letras de 14. Entonces, ustedes invoquen a la imaginación, que de verdad esas letras se transforman en todo un mundo que empieza a girar y que nos va dando toda esta capacidad de ver la vida de otra manera. Cuando tú te surgen estas alternativas de ver la vida de otra manera, empiezas a tener argumentos. ¿Y cómo vas trabajando? Datos. Porque la educación también es un proceso muy lento. Nosotros hicimos una vez un ejercicio de publicar portadas. Creo que eran 15 portadas, ¿no? Eran 15 libros que habías leído, sí. Y entonces estabas publicando tus portadas en Facebook, ¿no? De tus libros que habías leído. Y entonces, pues bueno, te nominaban,
¿no? Era así como el reto y te nominaban. Entonces ya si te nominaban, pues tenías que poner tus 15 portadas de libros. Y nos pareció muy interesante pues ver que tenías que nominar a otros 15. Ajá. Entonces tenías que buscar 15 amigos que a su vez otros, y así infestáramos la red social, ¿no? En este caso era Facebook, de portadas de libros que hubieses leído y hubieses recomendado. Ajá, sí. Y nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Que pues bueno, yo pues sí convoqué a 15, pero de esos 15 funcionaron 3. Que siguieron con el reto, ¿no? Entonces también eso nos habla de los desafíos que así tenemos es. Que hacer los educadores desde la trinchera donde estemos, con la promoción y con el fomento, no con la promoción, sino con el fomento de la lectura, que vaya que hemos tenido ahí discusiones si es promoción o fomento, pero más bien es el fomento de la lectura, ¿no? Para decir, pues no estamos leyendo o qué estamos leyendo. Claro. Porque no es que no leamos, y tú lo has dicho muy bien, pues leemos en las pantallas, dicen, ¿no? Estas estadísticas, que los libros, los únicos libros que llegan a veces a los hogares, son los libros de texto. Uh-huh, así es. No hay otros libros más que los libros de texto y después los de superación personal. Y no hay que ser el INEGI para saberlo, simplemente al subirse al metro, uno ve lo que la gente va leyendo. Así es. Y lo que ven, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo lo que la gente lee? Son las cosas donde tenemos que poner atención. Así es. Bueno, acudamos entonces a las redes. Creo que las redes hoy nos están dando como muchas alternativas. Incluso muchos han dejado la televisión por decisión propia. Han ido a YouTube, a documentales, a otro tipo de alternativas. Y el podcast que ustedes están manejando, Edumanía, pues creo que es otra alternativa más que convoca a ustedes, profesores de educación secundaria técnica, alumnos, y súbanse a esta barca, que es esta barca del deseo, del saber, de buscar las alternativas para mi formación y no solamente una formación cotidiana en el aula como ha sido por los siglos de los siglos, sino también este aprendizaje que existe fuera de las aulas. Entonces, pues, ya nos tenemos que ir. Les damos las gracias por introducirnos a esta alternativa. Gracias, Daniela. Y nos vemos la próxima aquí en Formación en Acción. Gracias, licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por estos espacios en donde nos enteramos de cosas tan interesantes. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.